La alerta de la Organización Mundial para la Salud por la muerte de 300 niños en siete países en los últimos cuatro meses. El contacto de medicamentos con algunas sustancias es nocivo para la salud. Parece que fueron contaminados con eh, unos eh, antirefrigerantes. Y unos, eh, digamos, unas sustancias que realmente son muy nocivas para la salud de los seres humanos, que son el dietilenglicol y el etilenglicol. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia se alerta a los prestadores de salud sobre la prohibición de estos medicamentos. Le entrega información a todos los prestadores relacionados con esta alerta para que se identifican un paciente que está consumiendo estos alimentos, se le haga el seguimiento. Los niños son los principales afectados en los niños principalmente y sobre todo los menores de cinco años la recomendación en general por la incluso por el mismo ministerio de salud es que los antitusivos y expectorantes no son útiles en esta población tiene unas indicaciones muy puntuales consultar a un médico es la principal recomendación automedicarse puede tener consecuencias fatales